Al equipo de gobierno a que implemente las medidas necesarias para que las personas transexuales y transgénero puedan eh, elegir así o vestuarios en las instalaciones deportivas de Bilbao quirolak de la Sociedad Municipal Acuna Centroa y de los centros municipales de distrito. Tiene la palabra la señora Muñoz, del Grupo de Alberri. Eh, las, las y los que estamos aquí pues eh, evidentemente tenemos la responsabilidad política y la obligación institucional de velar por todos los derechos de todas las personas sin excepciones y sin exclusiones. en el caso concreto que ahora vamos a abordar como cargos públicos que somos no nos podemos permitir desconocer la realidad en la que vivimos. Es posible que algún grupo que, est que esté en este salón de plenos pues, se resista a ello, pero tenemos la obligación de utilizar y difundir el lenguaje adecuado para evitar cualquier tipo de discriminación. No hay que equivocarse. Esta no es una cuestión semántica, es una cuestión de derechos humanos e igualdades reales, de no discriminación por género o identidad sexual. Por ello, antes de abordar la cuestión central de nuestra proposición, nos parece importante por lo menos citar las diferentes identidades sexuales con las que convivimos, las cuales se pueden clasificar en andrógino, cisgénero, fluido o también llamado queer, intersexual, neutro, transexual y transgénero. Entrando ahora de lleno en nuestra propuesta, aunque en la misma hablamos de personas transexuales o transgénero, obviamente se hace extensible a todas las identidades sexuales. Decir que esta propuesta no es solo una preocupación localista, también se marca en las acciones y conmemoraciones del movimiento trans, las cuales comenzarán la próxima semana, extendiéndose a lo largo de todo el mes de octubre, además de, por supuesto, solidarizarnos con el Día Internacional de Acción para la Despatologización Trans. Así, desde Udalberri y Bilbao en Común pedimos que el Gobierno municipal… Adopte lo antes posible las medidas necesarias para que las personas transexuales y transgénero puedan elegir el aseo y o vestuario que consideren en base a su identidad sexual, tanto en las instalaciones deportivas como en los centros municipales del distrito. Destacar que con esta medida estamos hablando de derechos fundamentales. Por ello, no es suficiente con facilitar la elección del vestuario de manera informal es necesario que quede regulado y comprometido por escrito. Por eso también hemos incluido en nuestra proposición que sea recogida en los diferentes reglamentos de funcionamiento de los centros municipales afectados. Traemos esta propuesta porque pensamos que una manera de ampliar los espacios de naturalización es ofrecer la posibilidad para que las personas puedan elegir vestuario o lavabo en base al género con el que se autoidentifican. Además, estamos convencidas de que este tipo de iniciativas institucionales pueden mejorar la calidad de vida de estas personas, aumentando su visibilidad social y también promoviendo el urgente y necesario cambio de actitudes sociales, muchas veces prejuiciosas, acerca de la orientación del deseo y del género de las personas. En definitiva, las desigualdades se corrigen con hechos y no con una ficción de supuestas oportunidades. Por ello, propuestas y acciones políticas como la que ahora debatimos son pasos firmes hacia la igualdad real. Al mismo tiempo, y siendo coherentes, no podemos permitir hechos como los ocurridos el pasado jueves con el desgraciadamente famoso autobús de la vergüenza. No debieron permitir su entrada en Bilbao. Más que una vergüenza, para nosotras es un delito, quizás no correctamente tipificado en el actual Código Penal, pero en esencia es un delito al menos ético. Como es bien conocida, la actual causa de este lobby de la ultraderecha es agredir la propuesta de ley de igualdad LGTBIQ ⁇ que hemos presentado desde Unido Podemos en el Congreso de los Diputados. La misma, entre otras muchas cosas, pide la despatologización de la transexualidad, cuestión que en nuestra propuesta abordamos. Catejauna, permitir la entrada de ese autobús es una marcha indeleble en el complejo tapiz de esta ciudad de valores. No lo vuelvan a permitir, por favor. No estamos hablando de libertad de expresión, hablamos de consentir la apología de la discriminación y eso Bilbao no lo puede tolerar. Transfobia, cámpora. Es que ricasco. Bueno, como alusión, como alusión personal que ha hecho señora Muñoz